Bienvenidos, es un gusto volver a encontrarnos acá en el ciclo Cuarentena con Geociencias, ciclo organizado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Petróleo, la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Geología. Este ciclo, si bien está transmitiendo esta semana desde Argentina, ha venido, ha arrancado en Colombia, pasó por Chile, pasó por México, pasó por Ecuador, por Perú, y tuvo una semana también anterior a la nuestra de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Y vale la pena remarcar que ha sido, todos los ciclos han sido muy, muy exitosos, con una muy buena asistencia de colegas y personas interesadas. Les quería anunciar que por problemas de fuerza mayor, nosotros teníamos anunciada una charla para mañana, que hemos tenido que suspender, y vamos a reemplazar por una charla que nos va a brindar la doctora Silvia Carrasquero sobre los museos y la importancia de sus reservas. El caso particular de las colecciones de rocas antárticas del Museo de La Plata. Así que mañana, como siempre, por el mismo canal y a la misma hora, 5 de la tarde, los esperamos para seguir compartiendo estas amenas charlas geológicas. También les quería comentar que el día 4 de julio, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo, también por este mismo canal, un encuentro de egresados colombianos en el exterior. Así que también los esperamos, como siempre, en la misma sala de Zoom y canal de Cuarentena con Geociencias. Le damos nuestras gracias a Freddy Beltrán, que es responsable de las conexiones y de que todo salga maravillosamente bien, como viene saliendo hasta ahora, y a Clemencia, nuestra anfitriona en Colombia. Bueno. Les recomendamos, por favor, como siempre, silenciar cuando se unan a la sala de Zoom, silenciar el audio y el video. Al final de la conferencia tendremos unos minutos para hacer preguntas que pueden ser realizadas en el chat de la sala de Zoom o de YouTube, y yo se las voy a leer y transmitir a Laura. En el día de hoy, la doctora Laura Giambiaggi nos va a disertar sobre mecanismos de acortamiento cortical en los Andes centrales del sur. La doctora Giambiaggi es egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó sus estudios de grado y posgrado, y actualmente es investigadora de CONICET y se especializa en geología estructural. Ella forma parte del grupo de tectónica del IANIGLA, que es un instituto argentino de nivología, glaciología y ciencias ambientales, dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Está situado en Mendoza, y allí este grupo de tectónica justamente se especializa en la tectónica andina y preandina. Laura tiene una prolífica y brillante carrera en esta temática, y recientemente ha obtenido un premio para investigadores extranjeros de la Geological Society of America. Bueno, ahora Laura, te dejo la pantalla y el micrófono y te escuchamos atentamente. Vale, Gaby. Bueno, gracias Gaby y Clemencia. Y voy a compartir la pantalla. Mientras se va compartiendo, bueno, agradecer este ciclo, que por lo menos las charlas anteriores fueron muy importantes, muy interesantes. Ya se ve, ¿no? ¿La pantalla? Sí, se ve, Laura. ¿Se ve, Gaby? Sí. Se ve perfecto. Y agradecer, bueno, agradecer a la comisión directiva de la Asociación Geológica por esta invitación. Yo voy a hablar de cómo deformar los Andes o cuando a escala orogénica. Ese es un
tema que venimos desarrollando en el instituto nuestro, en el grupo de tectónica del instituto. Somos varios geólogos y una física que formamos parte del CONICET como becarios e investigadores, y la mayoría nos encontramos en la ciudad de Mendoza, aunque también hay algunos investigadores y becarios en la Universidad Nacional de San Luis y en el IDEAM de la UBA. Pero este proyecto o parte de los resultados que voy a mostrar no los realizamos solo nosotros, sino que en conjunto, en colaboración con un montón de grupos de universidades y servicios geológicos del país, de Chile, Alemania, Estados Unidos y España. Así que quiero mencionarlos y agradecer antes de pasar al tema. Cuando hablamos de los Andes Centrales Sur, nosotros nos vamos a enfocar en la charla, y es lo que donde nosotros nos enfocamos en nuestros trabajos de campo, es en la región de los Andes Centrales, pero al sur del Oroclino del Maipo, ¿sí? Más o menos más o menos entre los 22, 21 grados de latitud hasta los 36 grados. Bueno, como estudiamos un orógeno de subducción, o sea, corteza oceánica debajo de corteza continental, existe un paradigma, digamos, clásico de hace muchos años, tal vez desde los trabajos pioneros de Brian Isaac, donde él trataba de explicar el levantamiento de la puna a partir del engrosamiento cortical con una marcada asimetría de la deformación del orógeno. Y a partir de ahí, uno tiene el concepto. Vamos a ver si es realista, si es erróneo o no, pero es el concepto que prevalece, que un orógeno de subducción se forma asimétricamente, estoqueando corrimientos, grandes corrimientos, desde el sistema del arco, o desde el oeste, en el caso andino, hacia el antepaís. Lo cual produce un orógeno asimétrico en cuanto a exhumación, levantamiento, dónde se va a producir la raíz cortical, el eje de la raíz cortical, y también asimétrico considerablemente en cuanto a las cuencas sedimentarias. Y esto nos lleva a una visualización, tal vez, de lo que es el trabajo de Davis y Zappi, de la cuña crítica, donde existe una topadora que corre material, lo deforma a partir de una superficie que se comporta tiene un comportamiento friccional deslizante. Y nuestra topadora en este concepto sería la zona de subducción, donde se bloquea, sería la responsable de la construcción orogénica, de la construcción de los esfuerzos que genera nuestro orógeno. En la charla lo que vamos a tratar de ver si eso es tan así, si se puede aplicar o si en algunos casos no se aplica la topadora. Voy a volver mucho a la topadora. Vamos a ver entonces, lo que queremos hacer son construcciones a escala orogénica desde la zona de subducción al antepaís de distintas transectas, para tratar de entender los Andes Centrales Sur en su conjunto, cómo se deforma. Y lo que vemos es que si bien hay muchísimos datos de superficie publicados, sobre todo de estructuras, de cuencas, de análisis termomecánico, de geomecánico, de termocronológico, perdón, de magmatismo, etcétera, etcétera, cuando nos vamos a integrar toda esa información en profundidad, sobre todo para la parte estructural, tratar de entender cómo se deforma el orógeno andino, surgen muchos modelos, ¿sí? Entonces acá yo puse tres que agarran todos los Andes, en este caso a los 21 grados de latitud, y podemos ver claramente los diferentes modelos, como algunos proponen que hay detachments que no están conectados necesariamente, como es el trabajo del Gary y otros. Y finalmente, un
bastante nuevo trabajo donde se propone una doble vergencia, ¿sí? El primero sería una vergencia claramente oriental, como era nuestro paradigma siempre, nuestra visualización de la topadora al oeste. Elger es un poco más complicado, y Armijo lo que propone es una topadora que va de este a oeste para luego cambiarla de oeste a este, o sea, una doble vergencia, un orógeno doble vergencia. Si nos movemos un poquito más al sur, acá la latitud del Maipo, 33 grados, también vemos modelos muy disímiles, ¿sí? Este es un modelo de Víctor Ramos, donde él propone que existe, bueno, una clara vergencia al este y un desacople entre algunos de los, o los dos principales detachment que observan ahí. Es el primero en proponer este desacople. Después hay otros modelos de Marcelo Farías, donde sigue un poco el concepto de dos detachment, siempre emergentes al este. Un modelo que propusimos nosotros, siguiendo también el modelo Marcelo y de Víctor, también emergente al este, con dos detachments separados. Y por último, uno más reciente, que sí es de Armijo también, y Reisner, donde proponen un detachment inclinando al este y algunos retrocorrimientos asociados menores que tendrían vergencia a este. Con lo cual, lo que vemos acá, y esto es muy reciente, podemos decir que no hay un consenso en los mecanismos que generan el acortamiento cortical andino, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos analizar en este proyecto que ya lleva muchos. Si tratamos de simplificar los modelos andinos o caracterizarlos en grandes grupos, lo que podemos decir es que hay 5 grupos. Sí, hay un primer grupo de modelo de dúplex corticales, donde se proponía que primero se generaba el dúplex que se encuentra más al este, y después el que está por encima, y el otro sigue como un movimiento de este a oeste, y el apilamiento tectónico producía el hundimiento del primer detach. Este modelo, que es del fines de los 80, se dejó de usar porque en realidad básicamente no está respondiendo a todos los datos que estamos observando en superficie, donde generalmente y a grandes rasgos vemos que la deformación es más vieja al oeste y cada vez se va haciendo más joven al este. Después el modelo de cuña cortical, donde dejamos fijo un punto ubicado en la corteza media y el cratón sudamericano se mueve hacia la zona del sistema orogénico y genera la raíz cortical y el levantamiento topográfico. Este detachment por ahí no explica, detachment o el modelo no explica tal vez esta zona que sería una zona de cizalla dentro, entre el mojo y el manto litoférico. Y el modelo, bueno, el modelo retrovergente o el modelo de vergencia occidental tiene un poquito también ese problema de, no lo explica, digamos, como cinemáticamente yo puedo modelar esto dejando un detachment en el mojo, anclado en el mojo. Otro modelo, que es un modelo oriental, que dentro de todo cinemáticamente cierra mejor, tiene un punto de singularidad en el mojo que no se mueve para nuestro modelo cinemático, sino que empujamos el cratón desde este a oeste, de esa forma ingresa material a la corteza inferior y producimos el levantamiento topográfico del sistema. Y otro modelo similar a este, pero tratando de evitar el punto, esta singularidad, punto S, donde seguimos en este caso modelos originales de Isaac, que proponen que los corrimientos en realidad se resuelven en profundidad, no con un corrimiento, una gran falla, sino con un sistema dúctil, de deformación dúctil, como un abanico, ¿sí? Y no una superficie concreta. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es discutir que un modelo tiene que ser cinemáticamente y también mecánicamente consistente
para poder proponerlo, para que nos sirva para seguir avanzando, digamos, en esta discusión que aún está abierta. Para eso, vamos a hacernos tres preguntas que trataremos de ir respondiendo. La primera es cómo se construyen y transmiten esos esfuerzos a través de la litosfera continental. Una segunda pregunta es cómo se distribuye la deformación dentro de la litosfera. Y la tercera es cómo evoluciona esa deformación durante la construcción del sistema orogénico. Entonces, el primer punto, y así va a estar dividida la charla, es construcción y transmisión de esfuerzos. El segundo punto es cómo se distribuye la deformación una vez que tenemos esos esfuerzos fueron transmitidos a un sector y concentrados en un sector de la litósfera. Y por último, ver, bueno, entendemos un poco mejor esto, cómo evoluciona la deformación. ¿Y qué modelos podemos proponer que cierren cinemática y mecánicamente? Entonces, para el primer punto de la charla es un poco, tal vez, una revisión de conceptos que llevamos como visualizaciones, esto que le decía la topadora. La topadora es una excelente visualización para una faja plegada y corrida, y son trabajos pioneros, excelentes, se aplican perfecto. Cuando tenemos una faja plegada y corrida que despega sobre una superficie de comportamiento de deslizamiento flexural. Eso quiere decir que estamos en un ambiente de comportamiento de régimen frágil. ¿Sí? En este caso, la topadora funciona muy bien. Hay como una idea en los Andes, digamos, que podemos aplicar esa topadora si fijamos el cratón sudamericano a un punto fijo de referencia. Esto lo hacemos siempre, lo necesitamos hacer para analizar velocidades, pero esta vez lo ponemos en el cratón sudamericano, un poco siguiendo tal vez los modelos de inversión de los vectores de deformación de los datos de GPS, ¿sí? Donde hay que fijar en algún lado, y bueno, una idea buena, digamos, es fijarlo en el cratón y ver cómo lo demás se mueve, o la trinchera se mueve hacia el este y todo el sistema orogénico se mueve. Planteo nuestro que esto no puede ser llevado a un orógeno tipo andino, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, si asumimos, hablando ya de construcción de esfuerzos, nadie duda y todos lo tenemos muy en claro, que los esfuerzos se construyen en la zona de subducción, es una importante fuente de construcción de esfuerzos. Tampoco nos tenemos que olvidar de los esfuerzos que se construyen de otra manera, como por ejemplo variaciones en las densidades de las columnas litosféricas, que transmiten esfuerzos desde la dorsal centrooceánica hacia el cratón, y el cratón puede llegar a transmitir esfuerzos si es lo suficientemente resistente. Un punto que ya vamos a ver. También el flujo astenosférico puede llegar a transmitir esfuerzos hacia la corteza y hacia la litosfera continental, promoviendo su movimiento o resistiéndolo. Y otra fuente de esfuerzos, digamos, donde se construyen esfuerzos, es el mismo sistema orogénico. Una vez que adquiere cierta altitud topográfica, va a generar un campo de esfuerzo que en el caso de un sistema de subducción se va a contrarrestar los esfuerzos tectónicos, de manera que puede disminuirlo, los valores son cercanos a los esfuerzos tectónicos y hasta puede llegar a anularlos, ¿sí? Entonces, tal vez, si nosotros miramos esto y queremos pensar en dónde poner la topadora, es un poco más complicado y ya no sabemos bien si necesitamos una, dos, tres, cuatro topadoras, y esa visualización de la topadora ya no correría más. Otro concepto, eso es para hablar de cómo se construyen los esfuerzos en un sistema de subducción. También tenemos que pensar en si los esfuerzos se pueden transmitir en nuestra litósfera, a través de nuestra litósfera, o no se pueden transmitir. Y el concepto es muy sencillo, es si yo tengo un envolvente de esfuerzos, eso es un perfil de esfuerzos,
y este es un valor dado de medio de esfuerzos tectónicos, para poder transmitir esfuerzos, que una litósfera o una corteza pueda transmitir esfuerzos, tiene que ser más resistente, como serían estos casos, donde está señalado acá, que el esfuerzo tectónico dado. Si la resistencia de la litósfera es menor al esfuerzo tectónico dado, se va a deformar, con lo cual no va a transmitir los esfuerzos, ¿sí? Y eso es lo que observamos en varios lugares. Cuando nos vamos al cratón, el cratón tiene una alta viscosidad, puede transmitir los esfuerzos y le cuesta mucho deformarse. Pero si nos vamos al sistema orogénico interno, debido al gradiente geotérmico principalmente, también a condiciones reológicas de corteza engrosada, va a tener zonas de baja viscosidad, que serían estas zonas rojas acá, que no soportan los esfuerzos y se deforman. Quiere decir que no transmiten. Entonces, en ese caso, si queremos, y vuelvo a la topadora de nuevo, si queremos poner una topadora al oeste y transmitir esfuerzos, lo va a poder transmitir en toda la zona que es de antearco, tal vez hasta el arco, pero no van a llegar esos esfuerzos en el antepaís. En ese caso tenemos una sumatoria de esfuerzos, además de la zona de subducción, que va a ser la resultante de la deformación en ese sector. Entonces, para eso, como nos interesa entender el campo de esfuerzos, y el campo de esfuerzos va a variar en función si estamos en el eje del orógeno o si estamos en las zonas bajas, lo que hacemos acá es una recopilación de los datos de paleofuerzos, o si todos los datos cinemáticos de falla que hay publicados, ¿sí? Esto es un mapa con las publicaciones de distintos autores. En esta primera etapa del proyecto vamos a recopilar únicamente los esfuerzos o paleofuerzos de los últimos 20 millones de años. Y la idea es, cuando esto esté listo, todavía no está, llevarlo un poquito más hacia el Eoceno. Una idea es esa. Para eso recopilamos datos cinemáticos de falla de los distintos autores, los nuestros, mecanismos focales para ver el campo de esfuerzo actual. Eso es un trabajo que está realizando y preparando Silvana Spanotto del grupo. También usamos otras metodologías como la AMS, que está un becario de nuestro grupo, acaba de terminar un trabajo en la región sur de La Puna, y tenemos también la idea, que no lo hemos hecho, de integrar los logs y toda la información de los posts. ¿Con eso qué sacamos? Sacamos lugares donde podemos determinar o determinar el campo de esfuerzos para un tiempo dado, ¿sí? En rojo vamos a poner los lugares donde están bajo compresión, amarillo transcurrencia o stray slip, y extensión los azules. Y lo que vemos, el vector ese que vemos acá, es la dirección máxima de compresión horizontal, ¿sí? Y vemos todo esto, bueno, es mucho dato, pero acá hay que discriminar en función del tiempo. Vamos a empezar los datos más viejos del Mioceno inferior, donde vemos que hay una compresión. Y esa compresión en general sigue el vector de convergencia entre la placa de Nazca y Sudamericana, excepto en los lugares al norte, donde ahí ya podemos empezar a pensar que la topografía empieza a tener una componente importante en el campo de esfuerzos. Si avanzamos al Mioceno medio, empiezan a existir en las zonas más altas ya un ambiente de stray slip y una propagación de la deformación hacia las zonas más bajas. ¿Sí? De nuevo, los vectores de máxima compresión se orientan cerca de la zona de subducción, perpendicular o paralelos al vector de convergencia, pero hay aún más divergencia en las zonas altas del altiplano y La Puna. Si avanzamos al Mioceno inferior, los datos van marcando lo mismo, sobre que empieza a haber algún comportamiento extensional en las zonas altas de Cordillera Occidental y La Puna y el Altiplano.
el patrón de deformación, el patrón del campo de esfuerzo se va volviendo un poquito más complejo. Aparece claramente la zona, en las zonas altas una zona de extensión. Y por último, esto sería hoy en día, o para el periodo cuaternario, ¿sí? Se observa bien claro, en las zonas altas tenemos extensión, transcurrencia en las zonas intermedias y compresión en las zonas bajas. Entonces, con esto en mente, si nosotros pensamos que evoluciona el campo de esfuerzo de una compresión, transcurrencia y tal vez en algunos sectores de extensión, y queremos proponer un modelo cinemático, tal vez estos modelos, que eran, como les había dicho, demasiado simplistas, no se pueden explicar, por lo menos para el sector norte, al norte, digamos, de los 30 grados, donde tenemos extensión o transcurrencia, y si tenemos extensión y transcurrencia, no esperaríamos que haya un detachment por debajo de nuestro sistema más espeso, del sistema orogénico, que esté activo. Ahora vamos a ver cómo resolvemos, o pensamos que se puede resolver eso. Entonces, como una conclusión para este primer punto, es que para entender mejor los modelos cinemáticos o cómo construirlos, necesitamos entender cómo evolucionó el campo de esfuerzo durante la etapa de engrosamiento cortical. ¿Sí? Viendo un poquito de esfuerzos, ahora vamos a ver cómo esos esfuerzos se distribuyen dentro de la litosfera. Ya metemos bien de lleno con los modelos cinemáticos. Este es un gráfico muy simplista. Está bien, yo tengo ciertos esfuerzos, esos esfuerzos producen velocidades de convergencia, y esta sería la placa de Nazca y la placa sudamericana, que actualmente, para los últimos millones de años, se converge a una velocidad de aproximadamente 70 milímetros por año. Eso no se traduce enteramente en la deformación del sistema orogénico, sino que se divide en la mitad, es la subducción de la placa de Nazca, que es muy efectiva, digamos, se consume acá la mitad de esos 35 milímetros por año. Del resto, de los 35, vamos a distribuirlo en la deformación elástica, la gran mayoría. La deformación elástica es la que se junta durante el periodo intersísmico de la mega falla de subducción y que se va a recuperar, no va a formar deformación permanente. Y el resto, menor, un 5%, va a generar deformación permanente a partir de fallas y deformación dúctil en la corteza inferior. Y es a esto a lo que nosotros nos interesa, digamos, para los modelos cinemáticos, porque son a grandes, o sea, son en tiempos mucho mayores que este esquema, que es prácticamente el ciclo sísmico. O sea, lo que va a prevalecer y lo que a nosotros nos hace importar son estos entre 10 a 0 milímetros por año de contracción. Bueno, entonces, dentro del proyecto que estamos haciendo, es construcción de las transectas que abarquen todos los Andes, lo que hacemos son modelos hacia adelante, forward, imaginamos que no está deformada los Andes, y empezamos a deformar con... Ahora vamos a ver con todos los datos con los que nos nutrimos. Varias transectas han sido realizadas o están siendo realizadas por becarios doctorales y postdoc, algunas ya terminadas, como la de José Mezcua, Diego Mardones, que acaba de terminar, y Rodrigo Quiroga, que es una transecta en curso, y Matías Barrio Nuevo, que está encarando un proyecto de postdoc para la transecta del Maule. Y un poquito de metodología, nosotros modelos necesitamos que son cinemáticos, pero necesitamos que tengan un constraint mecánico. Para eso nos apoyamos en los modelos termomecánicos del grupo de Tazara de la Universidad de Concepción, donde ellos construyen modelos basados en una integración de modelos gravimétricos para ubicar, bueno, el mojo, el límite astenófera-litósfera,
con un input de los datos sísmicos también para ver distintos bloques con distintas gravedades, y a eso lo combinan con un modelo termal. Combinando el modelo gravimétrico con el termal, podemos obtener estos modelos que son modelos termomecánicos para hoy en día. Pero para hoy en día nosotros podemos ver, y ahora volvemos al perfil de esfuerzo, acá y acá, vamos a ir a ver como ejemplificación el perfil 2, que sería esto. ¿Se acuerdan que les dije que el comportamiento con alta viscosidad va a transmitir esfuerzos y va a resistir la deformación? Si nosotros queremos poner un detachment en esta zona, va a tener algunas fallas mecánicas, digamos. Para tener un detachment, lo que necesitamos es, ahora pasemos al número 1, que es este perfil, acá ubicado bien en el centro orogénico, lo que vamos a necesitar para tener un detachment es una zona de baja viscosidad. Y estas zonas rojas, acá y acá, habíamos dicho que tienen baja resistencia a la deformación, con lo cual cualquier esfuerzo tectónico promedio las va a deformar. Mientras que las otras que están azules, que sobresalen, son mayor la resistencia que el esfuerzo litosférico, van a resistir y van a transmitir esfuerzo. ¿Sí? Estos puntos que vemos acá son los sismos, que están como iluminando muy bien estas zonas donde hay fallamiento friccional. ¿Sí? Son zonas tanto en las zonas frágiles acá, viscosas en estos sectores, que se pueden deformar. No esperamos sismos dentro del detachment, porque el detachment tiene un comportamiento dúctil. Y es lo que se ve floteando todos los sismos. Ahora, si pasamos al gráfico de abajo, nuestros modelos, para construir estos modelos cinemáticos, vamos a fijar la losa, teniendo un periodo intersísmico, y vamos a ingresar material desde el cratón hacia el sistema orogénico, formando la raíz cortical que se va a formar de manera dúctil. Y esto lo hacemos, bueno, incorporando todos los datos que podamos tener o los datos que haya publicados. Por ejemplo, si hay datos sobre engrosamientos corticales previos, por ejemplo, una orogenia del Cretácico tardío. Después lo que hacemos es ingresar el material del cratón sudamericano dentro de la corteza inferior, generamos engrosamiento, un ajuste isostático. A eso, luego de realizar el levantamiento de la corteza, del material cortical, vamos a generar una subsidencia flexural isostática para generar las cuencas. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos el proceso de erosión. Esto no está tan bien cuantificado, pero nosotros queremos que el material de la cuenca provenga de esto que se está erosionando. O sea, lo cuantificamos de esta forma. ¿A qué apunta todo esto? Que nosotros queremos calcular el acortamiento de nuestra sección, de cada una de las secciones, y después compararlas. ¿Sí? Entonces, la metodología es muy sencilla, es agarrar esta área que se va a incorporar al sistema orogénico y tiene que ser igual a la raíz cortical, a la topografía hoy en día, sin tener en cuenta lo que se erosionó, porque lo que se erosionó lo vamos a calcular con midiendo, bueno, hay una excelente foto acá de Diego Madones, midiendo las columnas estratigráficas que afloran en las cuencas de antepaís y retropaís. Y bueno, esto va a tener algunos errores, por supuesto, pero el principal error, porque no estamos considerando tal vez material que se escapa a la trinchera, estamos suponiendo una deformación plana donde no hay movimiento paralelo al orógeno, pero el principal fuente de error, que eso lo medimos, ese error, es el tiempo cero, que espesor cortical, de qué espesor cortical partimos. Y hay veces, hay transectas que están bien acotados y hay veces que no están acotados, entonces elegimos un máximo y un mínimo y calculamos un error. La topografía, bueno, podemos sacar una topografía media para evitar rasgos particulares a lo largo de la transecta.
Esto es un tipo de cálculo de acortamiento, y el segundo, tal vez el más clásico, es hacer un forward, o sea, un modelado hacia adelante, desde, por ejemplo, el eoceno. Voy a modelar respetando toda la información geológica, estructural, sedimentológica, termocronológica, encuentra en la transecta, hasta llegar a un modelo cinemático hoy en día. Y ahí me va a dar un cálculo de acortamiento. Este cálculo de acortamiento siempre sistemáticamente es menor al cálculo anterior por área, y eso está bien que así sea, porque nosotros cuando modelamos la falla siempre le damos el mínimo rechazo. Como no tenemos otro constraint, usamos un mínimo rechazo. ¿Sí? Entonces está bien, digamos, da entre un 10 y un 15% menos, y es aceptable, digamos, el error. Bueno, estos son los perfiles termomecánicos de las 7 transectas que tenemos hasta ahora. Y lo que vamos a ver es que las transectas de sur a norte se complejizan más. Por lo cual vamos a empezar por la del norte, del sur, perdón, a los 35 grados. Bueno, estos son el ploteo de los sismos, de todos los catálogos públicos que hay, donde se observa que sí, realmente las zonas azules, las más viscosas, son las más iluminadas. Y vamos a ver la transecta de los 35 grados. Esta transecta, como les había dicho, el sector argentino, fue realizada en el doctorado de José Mezcua, y la completamos con Pamela Álvarez para el resto del sector de la vertiente occidental. Estos colores naranjas son las zonas donde se ubica la deformación de baja, o las zonas de baja viscosidad, ¿sí? Y nosotros proponemos que el detachment maestro se va a ubicar en la zona de baja viscosidad superior. Con lo cual, esto se asemeja, digamos, al paradigma clásico, donde la vergencia es oriental, hay un único detachment que genera una faja plegada y corrida hacia el este, y la cuenca de Antapaís bien desarrollada al este, como se ve a los 35 grados. Pero ahí podría surgir la duda, debido a que hay varios modelos que proponen que la vergencia no es oriental, sino que es occidental. Nosotros, siempre que trabajamos, tal vez ni nos lo cuestionamos el tema de la vergencia, porque al integrar todos los datos geológicos, al estudiar las cuencas de Antepaís, al ver la procedencia, nos daba que el modelo era así, ¿no? Era oriental. Pero ahora, el Matías Barrionuevo, en su tesis doctoral, este es un trabajo que acaba de... Bueno, va a publicar en breve, está en segunda revisión. Él lo que hizo con modelados numéricos, es decir, bueno, a ver, ¿por qué tenemos vergencia oriental y no occidental? ¿O por qué no puede ser doble vergente como es un orógeno de colisión continente-continente? Entonces, él modeló en un primer set de modelos un límite, este es el límite litosfera-astenosfera, simétrico, digamos, delgada en la zona orogénica, y se engrosa hacia ambos lados. Y lo que observaba en estos modelos es que aleatoriamente puede haber una vergencia occidental o una vergencia oriental. ¿Sí? Entonces el control está dado principalmente por esta asimetría. Ahora, si nosotros modelamos algo más realista, que sería una cuña estenosférica, como se ven los sistemas de subducción oceánica continental, que es el caso este, ahí ya los modelos siempre le daban convergencia oriental, ¿sí? Entonces hay un control, digamos, como corolario de esto, de primer orden sobre la asimetría de la cuña astenosférica sobre la vergencia de nuestro sistema orogénico. Entonces, como conclusiones de esta segunda parte, decimos que esa vergencia global del orógeno va a estar condicionada con la simetría de la cuña estenosférica, con los modelos que vio Matías, y que además los detachments están condicionados, sobre todo la ubicación de los detachments, por estas condiciones termomecánicas.
que ahora vamos a ver que las condiciones termomecánicas, a medida que se engrosa el orógeno, crece en altitud, van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, un detachment tal vez no es activo para siempre. Y eso nos lleva a la última parte de la charla, que es, bueno, cómo evoluciona esa deformación en el tiempo a medida que se construye la raíz cortical. La hipótesis que nosotros planteamos es que para una primera etapa es un modelo sencillo, tal vez respetando el paradigma clásico, donde hay una emergencia oriental, ya dijimos que es por la cuña estenosférica, y el régimen de esfuerzos es compresivo para todo el sistema. Pero a medida que crece esta cuña por mayor acortamiento, hay un cambio, porque hay una competencia con la energía gravitatoria, hay un cambio en las zonas más espesas del orógeno hacia un ambiente, un campo de esfuerzo transcurrente que puede llegar a ser extensivo, y ese campo de esfuerzo transcurrente va a impedir que se siga moviendo el detach. Para nosotros en ese momento se produce una amplificación de los esfuerzos compresivos tanto a la zona de antepaís como al retroarco, ¿sí? Y se abandonaría el detachment que existía en una primera etapa. Por lo cual, necesitamos para que un detachment esté activo, dos condiciones, que es la condición termomecánica, tiene que haber una zona de baja viscosidad, porque si no el detachment no va a ser, horizontal, ¿sí? Si estamos en un ambiente frágil, es muy difícil explicar un detachment horizontal, pero además necesitamos, para que sea activo, un campo de esfuerzos compresivo. Y para ver la evolución de la deformación y cómo evolucionan estos detachments, yo les quería contar un poco la forma de trabajar. Nosotros necesitamos principalmente tres fuentes de información para hacer estos modelos hacia adelante, desde la zona de el tiempo de no deformación al tiempo final hoy en día, que están... Básicamente son las relaciones entre las estructuras, qué corta qué. Toda la información de las cuencas sedimentarias, la procedencia, sobre todo los espesores, la creación de espacio, la acomodación, y el análisis termocronológico para ver qué se está exhumando o por lo menos poder analizarlo y hacer modelos de exhumación. Y este es algunas de las múltiples informaciones que usamos para construir estos modelos forward. Acá en este sector tenemos un modelo forward de la zona de la Aconcagua, de momento de no deformación, donde se acaba de cerrar la cuenca Banisco, a hoy en día. ¿Cómo se basan estos modelos? Se basan fundamentalmente en armar el rompecabezas geológico, que llamamos, donde incorporamos, este es un trabajo bien alozado del grupo y colaboradores de termocronología en la región, y está íntimamente relacionado a un trabajo de la cuenca de Antepaís, realizado por Julieta Seteano y Miguel de Blue, y colaboradores para la misma zona, donde ellas analizan tanto qué cordones están analizando, cuál es la procedencia de los ambientes sedimentarios y el espacio de acomodación en esos ambientes. Con lo cual pudieron detallar o acotar mucho mejor cómo se van levantando los distintos cordones y cuánto de espacio de acomodación tenemos que ir generando en cada una de estas etapas. Todo esto se alimenta, todos nuestros perfiles, digamos, se alimentan de toda esa información superior. Y ya lo último, me voy a ir a la transecta del norte, que es la más complicada porque tiene una historia geológica que empezó antes que la de los 33 grados y la de los 35 grados, y ya para el Eoceno empezamos a tener deformación. Y las condiciones termomecánicas son bastante más complejas. Tenemos
una espesor cortical mayor y sobre todo un ancho de la raíz cortical mucho más grande. Vamos a hacer un forward desde el dedo seno. Nosotros, esto es, de nuevo, integración de datos de otros autores, algunas muestras, sobre qué estructuras estaban actuando y estaban generando subsidencia para permitir que se acomoden los sedimentos, ¿sí? Entonces, estamos todavía en el Holoceno, el Oligoceno sigue siendo un periodo de acortamiento. Algunos detachments van a ver que se van abandonando. Esta es la cordillera de Domeico. Esto es cordillera occidental y el altiplano. Y este es el sistema de cordillera oriental. Ya para esta etapa, que es mioceno inferior, empezamos a tener datos de nuestro modelo de evolución de campo de esfuerzo, ¿sí? Donde vemos que en la cordillera de Domeico tenemos transcurrencias, ¿sí? Y compresión en todo lo que es la cordillera oriental, ¿sí? Esto va a ir evolucionando en el mioceno a desactivar algunos detachments porque estamos bajo un régimen ya transcurrente y activar aquellos donde estamos en un régimen compresivo. Ya para el mioceno superior hay mucha desactivación de los detachments, de los, por lo menos los dos detachments más occidentales. Empiezan a ver estas grandes estructuras transcontinentales que tienen comportamiento de rumbo en un régimen transcurrente y la deformación compresiva o contraccional se centra bien al este, ya en el sistema subandino. Ya esto es para lo último, donde se ve que los detachments se han ido abandonando, creando nuevos hacia el sistema, hacia el este. Entonces, como conclusiones, les voy a mostrar, creo que son tres gráficos que van a cerrar un poco, ojalá, las ideas. Estos son los perfiles de norte a sur, donde vemos que hay una complejidad creciente en la estructuración de, bueno, de sur a norte. Si sacamos los sismos, vemos que en el norte, en el la transecta del sur, teníamos un único detachment. Ya después para el tema y altiplano empezamos a tener tres detachments. Si miramos cada una de las transectas con un gráfico de tasas de acortamiento que hemos calculado para cada una de ellas, se ve un patrón similar para todas ellas. Esto es, vamos de sur a norte, ¿sí? Estamos hablando de, para las transectas del norte, entre 8 y 9 milímetros por año, son tasas muy altas. Lo que observamos es que las tasas son altas para el Eoceno, solo en las transectas del norte. Para el Mioceno disminuyen hasta llegar casi a cero en algunas de las transectas. Incluso las que no están graficadas, que son las transectas del sur, esto podría llegar a ser negativo, porque tenemos zonas extensionales, lo que pasa no está puesto porque no está cuantificada la cantidad de extensión que existe, pero podría llegar a hacerse, ¿sí? Se ve claramente cómo hay una disminución en la tasa de acortamiento. Si bien en el norte se sigue acortando, pero hay un nuevo crecimiento de la tasa temprano para todas las transectas, ¿sí? Entonces hay un patrón que comparten todas las transectas. Y luego para el mioceno superior al presente hay una estabilización de esas tasas de acortamiento con algunos pequeños descensos más o menos. Y eso nos lleva al primer gráfico, ese gráfico tan simple que habíamos visto sobre, estamos graficándose en este momento las tasas de acortamiento, qué relación tiene con la tasa, por ejemplo, de convergencia de la placa de Nazca americana, ¿sí? Si nosotros sacamos
los cálculos que se han hecho por diferentes autores, esto lo recopiló Fachena hace pocos años, vemos tasa de convergencia, ¿sí? Y los años que están puestos más o menos que concuerden con nuestro gráfico de abajo, y lo que se observa es que más o menos, digamos, porque hay bastante variación entre los autores, pero hay un momento de alta tasa de convergencia, que es nuestro momento de mayor convergencia en el Eoceno, que se repite para el Mioceno inferior, concuerda muy bien con nuestros datos. Lo otro que concuerda es esta baja en la tasa de subsidencia, que también la observamos nosotros para nuestros perfiles. Y lo que no concordaría, digamos, también sería estos últimos 10 millones de años con la tasa de convergencia. Para nosotros se puede ver aquí ya estamos construyendo un orógeno con una altitud importante y empiezan a haber otros factores, como lo que les contaba, que es la energía transitoria, jugando acá un rol importante para los últimos 10 millones de años. Y por último, el último piquito, esto es total de acortamiento para las distintas transectas, también van de sur a norte, y lo que se observa es una divergencia casi continua desde el Eoceno o Oligoceno. En el Eoceno las cosas del norte van juntas, pero después se empiezan a separar levemente, suavemente, digamos, entre todas, ¿sí? La transición Puna-Sierras Pampeanas pasa lo mismo, y también observamos que en las transectas ubicadas al sur, que empiezan a deformarse, no tienen, hasta donde sabemos, deformación eocena, no tienen deformación oligocena, incluso tienen un poco de extensión oligocena, empiezan a deformarse en secuencia de norte a sur, siguiendo curvas muy similares. Y esto para nosotros estaría relacionado, estos son las cantidades de despegues que hemos utilizado para reproducir la geología. Por ejemplo, para los 22 grados tenemos 3 despegues, y lo que proponemos es que hay momentos en que los despegues actúan juntos, y esos momentos son los de máxima tasa de acortamiento. Luego, cuando hay baja tasa de acortamiento, tal vez hay un único despegue activo, también puede desactivarse en ese momento. Cuando vuelve a crecer la tasa de acortamiento, empiezan a haber dos detachment activos, como en varios de los casos. Lo mismo pasa para el mioceno en las transectas del sur, ¿sí? De manera que propone en nuestro modelo, lo que proponemos es un primer periodo con un único detachment activo bajo un régimen compresivo para todo el orógeno, ¿sí? Con un mecanismo que sería el que habíamos planteado de la singularidad, fijo en el mojo, y todo se construye, digamos, la raíz cortical se construye por material que ingresa de este a oeste. Pero esto en algún momento, vamos acá, en este caso en el Eoceno, haber dos detachment activos, que tienen una tasa de convergencia y alta tasa de deformación, ¿sí? Y el segundo detachment, ya porque tenemos una corteza engrosada, no vamos a irlo a llevar hasta un punto S en el mojo, sino que va a abrirse en una zona de deformación dúctil amplia. A medida que progresa el sistema, hay un detachment que se desactiva, probablemente decimos que sea porque cambia el régimen tectónico de compresivo transcurrente o extensional en algunos casos. Si sigue el acortamiento fuerte, se producen dos detachments y finalmente el segundo detachment se abandonaría cuando las condiciones de altitud topográfica se lo den. Y bueno, esto era todo por hoy, o lo que les quería contar. Bueno, siempre decir lo agradecida que estoy de poder disfrutar de los Andes argentino-chileno en
siempre muy buena compañía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Impresionante el proyecto que nos has descrito realmente, ¿no? Por la metodología, por el área que abarca. Realmente muy interesante y te felicito realmente. Gracias. Muy buena charla. Bueno, acá están llegando algunas preguntitas que te voy a ir leyendo. Valentina Andrea Hernández Ponce pregunta, ¿en qué artículo se propone doble emergencia o doble subducción? Al menos para Patagonia. Perdón, no entendí lo de doble emergencia o... doble subducción. Ah, sí. Sí, es cierto. Para los Andes se ha propuesto que todo este sistema que está subcorriendo debajo del sistema subandino sería como una colisión continental-continental. Pasa que es resistido porque ahí no tenemos ningún tipo de litosfera involucrada, es simplemente corteza debajo de corteza. Entonces llamarla subducción es, bueno, es a gusto también del consumidor, pero yo creo que es otro orden de magnitud menor a la subducción océano-continente, digamos, en términos de los esfuerzos involucrados. Bueno, acá hay una pregunta de Bárbara para respecto a una figura. Dice, buena presentación, muchas gracias. Los perfiles termodinámicos de los Andes a los 24 grados sur, la evolución, así se llamaría la figura, la diapositiva. ¿De qué fuente son esas figuras? ¿Qué publicación? Están en breve, bueno, hay, si se refiere a los modelos termomecánicos, está puesto en la, si quieren voy para atrás, está puesto, a ver, en los 24. No está puesto. Bueno, sí, está puesto, en algún lado está puesto. Acá. Si se refiere a los modelos termomecánicos, hay algunos trabajos del grupo de Andrés Tazara que ya los publican. Hay un trabajo también de Chauvel, que él usa estos modelos, y hay un trabajo nuestro del 2015 que también los usamos. En esos trabajos está descrita la metodología. Y hoy en día, con todo esto que les mostré, estamos tratando, a pesar de la pandemia, de terminar un trabajo donde se va a juntar todo esto, digamos, los modelos termomecánicos con los modelos cinemáticos. Porque queremos proponer que el modelo cinemático que nosotros estamos acostumbrados a armar tenga un constraint termomecánico. ¿Sí? Entonces, unir los dos modelos de los distintos grupos que estuvimos trabajando en eso sería nuestro propósito. Pero eso todavía no está publicado. Bueno, y Bárbara también consulta, dice, la propagación del detachment hacia el este, mayor en el norte y menor hacia el sur, ¿a qué se debe? Sí, está buena, la voy a volver a la última, Firmina. Papelito. Esta. ¿Sí? Nosotros lo que observamos es esto, que es un crecimiento constante mayor desde el origen casi, a los 20 grados o 22 grados con respecto al sur. Parte se lo debe a que a los norte de los 30 grados tenemos deformación eocena y al sur no tenemos deformación, pero no es lo único porque aún teniendo deformación eocena, el eje del oroclino, digamos, va a ser lo que más, más acortamiento tenga y hacia el sur y hacia el norte disminuye. ¿Sí? Hay algunas propuestas sobre cuándo llega la subducción, la losa, a las zonas de transición donde se estoquea,
llegaría más rápido, digamos, en el central, en el sector central del Oroclínio, y después en el sector sur. Pero hay mucha discusión acerca de este tema, ¿sí? Nosotros lo leemos, no lo estudiamos, es súper apasionante. Hay discusiones sobre también otros mecanismos que pueden hacer que siempre al norte tengamos más acortamiento, más tasa, y se haya empezado a deformar antes que al sur y al norte. Bueno, central. Bien. Víctor Ramos te dice, brillante Laura, aprendí mucho de tu charla, gracias. José González Alfaro, muchas gracias a Laura por su excelente presentación. Tengo dos preguntas. ¿Los cambios latitudinales en la variable climática contribuyen en la construcción del orógeno andino? Y la otra, ¿podría haber alguna relación con variaciones en el grado de acoplamiento en el contacto de interplacas para explicar que haya mayor deformación en el norte con respecto al sur? Saludos. Si querés, te repito la primera. Sí. Bueno, la primera era... Sí, sí. Estos son trabajos... ¿Cómo influye el clima, la variación climática tan grande que hay en justo del centro del Oroclino hacia el sur? Sí, bueno, hay muchos trabajos que relacionan el acople de la zona subducción a la falta de sedimentos por el clima a que haya mayor compresión. Otros trabajos dicen que no están así. Sí. Yo creo que es interesante la discusión. Sí, nosotros con estos datos lo que podemos sacar es que en definitiva un primer orden para nosotros es la convergencia, la velocidad de convergencia. Ahora, si además de eso, que seguramente se suman las condiciones climáticas y este acople de la zona de subducción que va variando de sur a norte, también, digamos, creo que es súper factible que haya que ponerlo dentro de los modelos. No lo hemos hecho, pero creo que sí, que condiciona. Bien, perfecto. Gabriel Alejandro Ramos, muy buena la charla, Laura. Lucas Martín Fennel, muy interesante la charla, gracias. ¿Han analizado si hay otros parámetros como la orientación de la subducción, la edad de la losa y el ángulo que podrían tener alguna influencia? Sí, justamente, bueno, la edad de la subducción, sí, bueno, varía del norte, justo de nuestros perfiles al norte, más vieja que al sur. Si eso tiene una relación, diría que no es tan directa o cuesta entender por qué la losa más vieja genera más compresión, digamos, si le queremos echar la culpa a la edad. Lo que sí hemos analizado y no hemos terminado, digamos, de discutir entre nosotros es el tema del flat slap, porque no lo vemos como un control de primer orden, eso es cierto. No, vemos que sí, que influye mucho en los distintos cordones que se levantan. ¿Cuán ancho es el orógeno? Pero no en esta evolución de la cantidad de acortamiento y las tasas de acortamiento. No, no nos hace grandes saltos, como es lo que esperaríamos. En realidad, esperábamos eso. No lo sabemos. Bien. Bueno, Pato Herrera, excelente charla. Muchas gracias, Laura. Francisco Hervé, muy interesante modelo. Silvia Carrasquero, realmente interesante. Y Aileen Gerber pregunta, ¿por qué el acortamiento es mayor en la actualidad en las transectas nortes que en las del sur? ¿El flat slap no genera más compresión en la actualidad? Nosotros lo que vemos es que no. Que el flat slap tiene mucha... importancia en sobre hasta dónde, desde qué distancia de la zona de subducción se deforma, pero no vemos que haya una influencia en la tasa muy marcada. Lo que sí, bueno, vemos que una cosa es el norte,
digamos, al norte de los 30 grados y otra cosa es al sur. Y al norte de los 30 grados también hay un factor muy importante que es la deformación eoceana, que lo que estamos viendo es que adquiere bastante acortamiento, casi tanto acortamiento como el mioceno hacia el sur. Entonces, tiene como una ventaja sobre el norte sobre el sur. Y además en el oligoceno también continúan acortándose las transectas del norte y las del sur no, incluso podrían extenderse. Bien. Ángel Antonio Barbosa Espitia dice, buenas tardes. Se observa que la tasa de acortamiento es mayor hacia el norte. ¿A qué atribuiría esa diferencia a lo largo del margen continental? Bueno, a mí la teoría de cuando se destaca en estas zonas de transición dentro del manto, ¿cómo se ancla? Le dicen la zona de subducción, que aparentemente empezaría a los 50 millones de años en el sector central, bien en el Orquídeo. Me cierra bien con los datos que nosotros vemos, ¿sí? Que sería un primer momento que se ancla a los 50, 45 millones de años en la zona de Oroclino y no en el resto, y después sucesivamente hacia el sur y hacia el norte del Oroclino. Eso a mí me gusta porque me cierra con los datos. No digo que no haya otros factores que también estén controlando eso. Bueno, y Bárbara dice, soy estudiante de geología, disculpa la pregunta, pero la definición de detachment sería una zona de acortamiento asociada a fallas subhorizontales. Sí, muy buena la pregunta, porque en realidad detachment es una zona donde se acomoda mucho movimiento, mucho acortamiento. Generalmente son zonas subhorizontales, pueden inclinar, pero hasta 10 grados, digamos. No es una falla que uno en un ambiente compresivo espera que tengan 20 a 30, 45 grados. Lo que nosotros llamamos detachment como gran detachment, mega detachment, no es solamente estas zonas subhorizontales, sino son estas zonas por termomecánica que tienen baja viscosidad. Cuando tienen baja viscosidad, ya clásica Coulomb, ¿sí?, no funciona porque no es un deslizamiento flexural. Ya estamos entrando en un campo donde la deformación del material, de los granos, ya es distinto y no respondería a una deformación tipo Coulomb. Para nosotros eso es un detachment, y un detachment es de gran extensión. Eso no lo mencioné, pero tienen cientos de kilómetros de extensión, ¿sí? Muy bien. Bueno, Ricardo Santos pregunta, con este modelo a los 35 grados de latitud sur, ¿cuál es la explicación de los corrimientos de emergencia oeste de las sierras pampeanas? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. En las sierras pampeanas, sí, lo estamos discutiendo todavía, pero lo que no creemos que haya en ese sector es un detachment en el medio de la corteza, sea en la corteza media, corteza superior, inferior. Con lo cual, nosotros podemos pensar que hay, y nosotros, pero en realidad lo respaldan los estudios geofísicos que hay hecho, que esas grandes fallas llegan bien profundo en la corteza, o sea, arrancan de la corteza sin necesidad de ponerse subhorizontales, ¿sí? Y eso, bueno, es posible. Cuando uno ve los modelos numéricos, siempre arrancan las fallas desde el mojo casi, aleatoriamente con una vergencia o con otra, hasta que prevalece, si se dan las condiciones termomecánicas, un detacho. Entonces sería como un arranque cuando nosotros empezamos a deformar una corteza resistente, tiene que ser totalmente resistente, por alguna debilidad previa, que es el caso de las sierras pampeanas, son debilidades paleozoicas, se reactivan por ahí. Pero no quiere decir que si eso sigue progresando, termine en un detachment, o no lo sabemos, pero
Nosotros creemos que ahí no hay dacha. Bien. Germán Reyes dice, doctora Laura, gracias. ¿Es evidente al norte, específicamente al oeste de la cordillera oriental, el levantamiento, recorte y exhumación desde inicios del N2? ¿Qué formaciones sedimentarias existen? ¿Están deformadas? Perdón, me pasé. ¿Desde fines de qué? Se me pasó. Desde inicios del N2. Sí. ¿Sí? El N2 se referirá a un neógeno 2. Y... No sé. No sé. Mira, lo que sí puedo decir es que el inicio de la cordillera oriental, que está muy bien datado por los trabajos más que nada de relaciones de estructuras de Horn o Cecilia del Papa, que estudió los sedimentos eocenos, y también Coutan con sus estudios de exhumación, podemos decir cuándo se empiezan a levantar. Lo que nosotros decimos es que esa proto cordillera oriental es como una sierra pampeana hoy en día. Empiezan a levantarse bloques que no necesariamente están relacionados en profundidad con un detachment. Lo decimos porque nuestros modelos no dan para poner un detachment porque las condiciones están como hoy en día en sierras pampeanas. Si nos vamos hacia el trans, nosotros, nuestros modelos termomecánicos no nos dicen nada de eso porque es un hoy en día, pero podemos extrapolar para situaciones similares hoy en día qué pasaría. Nuestra idea es que son proto sierras pampeanas cuando se empiezan a levantar. ¿Sí? Se levantan de una forma similar hasta que se engrosa la corteza y ahí recién se puede generar un detachment. Pero sin engrosar la corteza no se generan detachment. No sé si contesté la pregunta. Le preguntamos a Germán. Bueno, y después Contreras pregunta, ¿la adición de material magmático podría ayudar a engrosar la corteza sin necesidad de que haya acortamiento? ¿Cómo se puede tomar en cuenta esto dentro del modelo? Sí, los cálculos, hay muchos cálculos y mucho trabajo publicado que hablan a un máximo de un 10%, sí, de adición magmática. Eso para nosotros entra dentro del error. No lo tomamos en cuenta. Yo creo que sí se podría tomar en cuenta si hay buenos cálculos de área para estos perfiles. Se podría tomar en cuenta, tal vez ayudaría a reducir el acortamiento cortical, pero entra dentro del error. Nosotros normalmente tenemos errores por esto que les contaba, que la condición inicial, el espesor inicial, que no lo sabemos, que lo tenemos que asumir por geoquímica o por los trabajos que otros autores hagan, nos imprime mucho error. Y mucho error, quiero decir, entre un 15-20%. Entonces, las adiciones magmáticas también serían parte, serían, digamos, dentro de ese error. Pero sí, hay una parte que ayudaría. Bien. Y Jonas Clay dice, gracias Laura, muy interesante. ¿Cómo se resuelve el acortamiento en el manto litosférico? Nunca figura en tus modelos esquemáticos. Nos lavamos las manos. No, es cierto. No nos metemos con eso, es cierto. Asumimos que hay una delaminación sistemática, casi la gota, como propone Susan Kay, que a medida que va ingresando ese material se delamina. ¿Sí? No está tomado en cuenta. Bien, acá Leonardo Sierra dice uno, si es posible irme al cratón y a los rasgos neotectónicos en los domos de la Pampa y Santa Fe, ¿qué opinás sobre el empuje de la dorsal atlántica?
Bueno, es un factor, como decía, de la topadora, es un factor que no se toma mucho en cuenta, no lo visualizamos, pero sí hay que hacerlo. ¿Y por qué? Porque el queratón está frío y puede transmitir fuerza. Entonces, podemos pensar que la dorsal centrooceánica, con todas esas columnas de variaciones de densidades, van generando fuerzas horizontales que al llegar al queratón, el queratón frío, se transmiten. Transmiten ante inclinabilidades como las sierras pampeanas. Ahí pueden llegar a fallarlas, a pesar de que sean resistentes, el material resistente, pero bueno, el material resistente fallado disminuye mucho la resistencia. Sí, totalmente. Creo que tiene mucha influencia. Bien, y la segunda pregunta también de Leonardo. ¿Qué opinión tenés para los rasgos neotectónicos escasos del positivo bonaerense? ¿Cómo se puede avanzar en estos temas a futuro con pocos afloramientos? Muchas gracias. Sí, es parte de la pregunta anterior que asumimos que todo el queratón no se deforma, pero porque tenemos esa visualización de se construyen los refuerzos en la zona de subducción, se transmiten hacia el este. Ya vimos que en las zonas por lo menos más altas del altiplano eso no ocurre, no se pueden transmitir hacia el este, entonces tenemos que buscar otra fuente de generar esfuerzos y que produzcan deformación. Y ahí en el cratón está muy cerca de la del límite con el océano Atlántico, yo creo que está más relacionado ahí a los esfuerzos que se crean por estas variaciones de las columnas litoestáticas dentro del océano que transmiten esfuerzos en el continente. Bueno, acá Arana hace un comentario. Hay evidencia geofísica, sismicidad, que hay un despliegue aproximadamente a los 25 o 30 kilómetros donde se hallaría la TFD. Pero hay fallas que llegan al moho y lo cortan. Roberto. Sí, hay algunos, sí, conozco trabajos, lo cortan, habría que seguir investigando. El tema es, ¿cuánto acortamiento puede tener una falla que corte el moho? No digo que no pueda ocurrir, tal vez ocurra, pero el desplazamiento va a ser mínimo. Nosotros no podemos pensar en levantar una cordillera o generar cientos de kilómetros de acortamiento, porque tendríamos que estar desplazando el moho, ¿no? Cientos de kilómetros, pueden ser 10 kilómetros, es un montón. Entonces, ¿puede llegar a cortarlo? Tal vez sí, no lo sé. No me resultaría tampoco tan raro, pero no justifica no justifica que con eso vamos a poner un detachment. Por ejemplo, pensando en el caso del de la vergencia occidental, donde necesitamos cientos de kilómetros que se mueva ese detachment, debería correr el moho cientos de kilómetros y eso sí que no se observa y es poco realista. Entonces, poco puede aplazarlo, pero no mucho sería la respuesta. Bueno, y acá sí, Germán Reyes aclaró que el N2 era el neógeno superior y bueno, muy amable. En mi segunda parte pregunta qué formaciones principales, nombres, hay desde el neógeno superior que estén deformadas y con tectónica activa al oeste de la cordillera oriental, al norte andino evaluado. Al oeste de la cordillera oriental. Sí, exacto. Sí, hay algunos trabajos que muestran deformación no solo transcurrente, que hay muchos, no solo extensional, sino que hay algunos trabajos que dicen que en algunas regiones hay compresión. Eso habría que analizarlo caso a caso.
Hola Laura, si me escuchás, tal vez apagando la imagen podamos recuperar el sonido. Bueno. Germán, parece que tu pregunta está destinada a quedar sin respuesta. Esperamos un momentito a ver si solucionamos este problema. Bueno, lamentablemente hemos perdido la conexión con Laura, así que, pero ya estábamos terminando con las preguntas. Le damos un fuerte agradecimiento a ella, después se lo daremos por otra vía. Y los esperamos a todos mañana a las 5 para la charla de la doctora Silvia Carrasquero. Ahí está volviendo a entrar Laura, si querés despedirla. Ah, bien, perfecto. Ahí Laura. No, parece que no. Debe tener problemas. Debe tener problemas. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana, agradeciendo una vez más a Fedi y a Clemencia, y agradeciendo también su participación. Muchísimas gracias, hasta mañana.